Hola, me llamo Antonio Quesada y antes de presentaros nada me gustaría remarcar tres hechos. 1. La tecnología actual hace cosas increíbles. 2. Hay casi 300 millones de personas entre invidentes y personas con baja visión. 3. Esta increíble tecnología apenas atiende a una comunidad tan grande de gente. Queremos cambiar esa situación y nuestra aportación se llama iSynth. Se muestran las gafas iSynth. iSynth es un sistema de comprensión visual para invidentes. Se compone de unas gafas que registran el espacio que nos rodea en tres dimensiones. Un microordenador procesa la información y la convierte en audio comprensible para el invidente. Nosotros lo llamamos experiencia de sentido aumentado. Las gafas envían imágenes al microordenador. Tras procesarlas, devuelven inmediatamente y a tiempo real una serie de sonidos que ayudan a identificar espacios, objetos y obstáculos con una precisión y un detalle inéditos. Es un sonido abstracto, pero muy fácil de aprender. Un niño invidente. ¿Esto qué es? Prueba el software. Un cilindro. Muy bien. ¿Y esto qué te he puesto ahora? Bárrelo. El niño gira su cabeza. Muy bien. ¿Y esto? Una esfera. Muy bien, tío. Muy bien. Es una planta. Muy bien. Un adulto invidente prueba las gafas. Es ¡qué bueno! El niño distingue una botella y una planta sobre la mesa. Botella. Vale. Vale, bien. ¿Y la planta de la mesa? Sí. Antonio y Miguel pasean por un bosque. Bueno, yo con esto me lanzo a recorrer el... Miguel Benajes, director de la ONCE Castellón. Observa el bosque con iSynth. Detecta cositas. Detecta un árbol y se acerca. Por aquí hay algo. Sí, recto. Señor. Ah. Llega hasta el árbol y lo toca. Aquí. Amigo. Tengo localizado. Investigación neurológica. Antonio Quesada. De hecho, un aprendizaje tan rápido ha llamado la atención de la comunidad científica. Hospital el doctor Belenguer Redon y su equipo, Jaime, junto a la Fundación Eresa, han iniciado un estudio sobre el desarrollo de nuevas conexiones neuronales al usar iSynth. Doctor Belenguer, neurólogo. Mediante la utilización de iSynth, pretendemos demostrar que el uso de este dispositivo en individuos ciegos es capaz de estimular la corteza visual. Para poder prever la utilidad de esta herramienta, estudiaremos, mediante técnicas de resonancia magnética, cómo las personas invidentes aprenden a integrar esta información y los mecanismos de neuroplasticidad asociados a este proceso. Antonio Quesada. Alucinante, ¿eh? Iniciativas como esta nos animan todavía más a llegar al público con iSynth. Así que, gracias. Diseño. Todo el diseño del sistema gira en torno a tres conceptos básicos. Facilidad de uso, aprendizaje rápido y debe ser universal, sin idioma. Grupo de ingenieros. Para conseguir esto, hemos desarrollado un lenguaje audiovisual basado en sonido. Es fácil asociar formas y espacios con los sonidos generados Ángel por García, iSynth. Desarrollo gracias de audio. A esto, José nuestro Carlos oído interpretará Torres, el espacio cuando artificial. Nuestra vista no pueda. Alberto usamos Fernández, toda la tecnología a nuestro alcance Carguay. Para crear un dispositivo cómodo y resistente, y también bello. A todos nos gusta que nuestros objetos cotidianos ofrezcan una experiencia de uso, diseño y materiales excelentes. Equipo de diseño hemos trabajando. Cuidado el interior de iSynth y también su aspecto exterior. Verónica Fabregat, muy diseñadora. Desde el principio el objetivo estaba claro, una experiencia de uso memorable. Diseñar el packaging es un reto. Normalmente el diseño suele ser un ejercicio en gran parte visual. En cambio, en este caso debemos trabajar mucho más con el resto de sentidos. Es un producto especial para gente especial. Los materiales, las texturas, hasta el olor al abrir la caja deben ser especiales. iSynth es totalmente lo contrario a la palabra ortopedia. Es una experiencia rica, un objeto de uso diario que puedes enseñar orgulloso. Marcos Valla, estrategia de negocio. Queremos llegar al mayor número de personas. A pesar de que fabricar hardware es complejo y caro, nuestro objetivo es mantener el precio de venta lo más ajustado posible para hacer de iSynth un sistema asequible. Antonio Quesada. Todas estas cosas molan mucho, pero lo más importante viene ahora. Opiniones de los usuarios. La idea general de la gafa es extraordinaria, vamos. Está guay el invento este.
A mí la idea me interesa mucho. Miguel con Benajes, esto ya hay un poco más me lanzo yo a pasear una calle. Está guay porque así no tienes que, por ejemplo, tú vas a un restaurante, ¿no? Y no te hace falta que digas a una persona, ¿a dónde está la botella? Pues vas así y dices, ah, bueno, pues está aquí, es esto. Fácil de asimilar, fácil de asimilar, fácil, que no tenga que haber una concentración excesiva. Claro, no tengas que poner toda tu atención. Exacto. Y no las vendas muy, muy caras. Vale. Esto es una bicoca. Manuel Alcor. Pero a ver, a mí lo que también me interesa mucho es por si mi perro, por ejemplo, un día está enfermo, lo que sea, el poder tener suficientemente práctica con las gafas para suplirle. Vamos, yo cuando tengas las gafas, yo soy el mismo que me las compro y con las gafas y con el bastón Castellón se me queda pequeño. Sí. Antonio Quesada. Bueno, iSynth es nuestra aportación. Ahora necesitamos la tuya. Ayúdanos a que iSynth sea una realidad para mucha gente. Gracias. Fin.